La intención de la Santa Misa hoy día es por Gerardo Quiñones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hermanos en Cristo, hoy día en el tercer domingo de la Santa Tiempo de la Cuaresma, es el tema de la liturgia es el arrepentimiento de los pecados y de producir los frutos de la gracia de Dios en nuestra vida. Y hoy día tenemos también el escrutinio de nuestro candidato por los sacramentos de iniciación y la bendición hoy día en la misa por esta persona. Para prepararnos mejor a celebrar estos sagrados misterios, recordemos que necesitamos el perdón y la paz que solamente el buen Dios puede darnos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, pensamiento, palabra, obra, omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Señor Dios, fuente de misericordia y de toda bondad, que enseñaste que el remedio contra el pecado está en el ayuno, la oración y la limosna, mira con agrado nuestra humilde confesión, para que a quienes agobia la propia conciencia, nos reconforte siempre tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Se puede sentarnos por la proclamación de las lecturas de la Sagrada Biblia. Del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetro,
sacerdote de Madián. En cierta ocasión, llevó el rebaño más allá del desierto hasta el Horeb, el monte de Dios, y el Señor se le apareció en una llama que salía de un zarzal. Moisés observó con gran asombro que la zarza ardía sin consumirse y se dijo: voy a ver de cerca esta cosa tan extraña, ¿por qué la zarza no se quema? Viendo el Señor que Moisés se había desviado para mirar, lo llamó desde la zarza: Moisés, Moisés. Él respondió: aquí estoy, le dijo Dios. No te acerques, quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es tierra sagrada. Y añadió: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés se tapó la cara porque tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor le dijo: he visto la opresión de mi pueblo en Egipto. He oído sus quejas contra los opresores y conozco bien sus sufrimientos. He descendido para librar a mi pueblo de la opresión de los egipcios, para sacarlo de aquellas tierras y llevarlo a una tierra buena y espaciosa, una tierra que emana leche y miel. Moisés le dijo a Dios: está bien. Me presentaré a los hijos de Israel y les diré: el Dios de sus padres me envía a ustedes. Pero cuando me pregunten cuál es su nombre, ¿qué les voy a responder? Dios le contestó a Moisés: mi nombre es Yo Soy. Y añadió: esto le dirás a los israelitas: Yo Soy me envía a ustedes. También les dirás: el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me envía a ustedes. Este es mi nombre para siempre. Con este nombre me han de recordar de generación en generación. Palabra de Dios. El Señor es compasivo.
como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles. El Señor es compasivo y misericordioso. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, no quiero que olviden que en el desierto nuestros padres estuvieron bajo la nube. Todos cruzaron el Mar Rojo y todos se sometieron a Moisés por una especie de bautismo en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento milagroso y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los acompañaba y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos desagradaron a Dios y murieron en el desierto. Todo esto sucedió como advertencia para nosotros a fin de que no codiciemos cosas malas como ellos lo hicieron. No murmuren ustedes como algunos de ellos murmuraron y perecieron a manos del ángel exterminador. Todas estas cosas le sucedieron a nuestros antepasados como un ejemplo para nosotros y fueron puestas en las Escrituras como advertencia para los que vivimos en los últimos tiempos. Así pues, el que crea estar firme, tenga cuidado de no caer. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mandado matar a unos galileos mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. Jesús les hizo este comentario: ¿piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no. Y si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no. Y si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. Entonces les dijo esta parábola: un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. Fue a buscar higos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: mira, durante 3 años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no los he encontrado. Córtala. ¿Para qué ocupa una tierra inútilmente? El viñador le contestó: Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojar la tierra alrededor y le echaré abono
para ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortaré. Palabra del Señor. En este domingo de la Cuaresma, cuando hay la bendición de nuestro candidato por los sacramentos de iniciación a la Pascua, es muy apropiado de que es el tema de la liturgia es el arrepentimiento de los pecados y de producir los frutos de la fe en nuestra vida, no solamente por el nuevo bautizado, pero por todos nosotros. Cuaresma es un tiempo de renovación espiritual, de como un retiro largo en que podemos renovar nuestro entendimiento y compromiso a la fe. Entonces, en las lecturas hoy día de la Santa Sagrada Escritura, podemos entenderlo mejor. La primera lectura es posiblemente el texto más importante en todo el Antiguo Testamento, porque es la llamada de Moisés. El domingo pasado fue la alianza con Abraham. Ahora la llamada de Moisés, el gran liberador de la gente judía de la esclavitud en Egipto. Y en esta lectura que hemos leído es muy, muy importante porque Dios se revela en dos aspectos. Número uno, Él pronuncia su nombre, lo que es su esencia, lo que es más importante. Él dice cuál es el nombre. Él dice: estoy que yo soy que estoy, yo soy quien yo soy. Dios, nuestro Dios, el Dios de Abraham, no es un Dios, por ejemplo, del sol o de la luna o de la guerra o de la lluvia o una parte de la creación. El Dios nuestro es el Dios de todo lo que existe. Es el Dios de existencia, el Dios de essere, de ser su mismo. Es muy diferente que de todos los otros dioses de los paganos. Él es el base de toda nuestra vida. Pero al mismo tiempo, Él dice que Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y que Él conoce muy bien la esclavitud y sufrimientos de su pueblo en Egipto. Y Él llama a Moisés por su nombre. También nosotros, este Dios, que es el base de todo lo que existe, Él está interesado en cada uno de nosotros. Es un gran milagro, una maravillosa revelación para nuestra salvación. Entonces, en el Evangelio, Cristo Jesús nos recuerda que con este gran amor de Dios, también Cristo nos advierte de la necesidad de arrepentirnos de cualquier cosa que puede impedirnos en nuestra relación con Dios, en nuestro caminando con Él, en el camino de la fe y de la virtud. Él da dos ejemplos de la muerte y destrucción de varias personas en su tiempo, enemigos del emperador Pilato y también víctimas de un incidente. Pero Cristo nos advierte que lo mismo para nosotros, de punto de vista de nuestra alma,
de nuestro espíritu, de nuestra vida eterna, si no arrepentirnos, si no remover todos los impedimentos a ser los hijos y hijas fieles de este Dios compasivo y misericordioso. Dios quiere darnos su misericordia, pero nuestros pecados prohíbelo de hacerlo. Eso es el problema, eso es el desafío de la cuaresma, de renovar nuestra vida para recibir la gracia de Dios que Él quiere en su amor darnos a nosotros. San Pablo, explícanos que lo que sucedió a los judíos en el desierto de Sinaí puede suceder a nosotros también. Los judíos en su salvación de la esclavitud en Egipto ha pasado por el bautismo del Mar Rojo con Moisés, ha recibido la comida del maná en el desierto y también agua de la piedra, y al mismo tiempo han pecado tan mucho que Dios no lo permite entrar en la tierra prometida finalmente, incluso Moisés su mismo. También nosotros hemos recibido el bautismo, el pan de la Eucaristía, el agua, el vino de la Eucaristía y todos los sacramentos. Pero si no estamos fiel en nuestras acciones, San Pablo dice que no podemos entrar en la vida eterna. Él dice, el que cree estar firme, tenga cuidado de no caer. No podemos simplemente poner nuestra confianza en los sacramentos del pasado si no vivir según los mandamientos de esta alianza, que es la alianza con Cristo. Entonces, hermanos, en la misma manera que los candidatos nuevos por los sacramentos de la Pascua están preparando, estudiando, y ahora van a recibir una bendición especial para prepararnos, cada uno de nosotros en este sagrado tiempo de la Cuaresma, necesitamos prepararnos también por la Pascua, por remover cualquier impedimento nos prohíbe de experimentar la gracia completa de Dios y de producir los frutos. Como Cristo dice en el Evangelio, la higuera que no produzca fruto no puede vivir. Pero Él quiere darnos un otro año, un otro tiempo, una otra oportunidad de confesarnos, una otra oportunidad de hacer las buenas obras. Hermanos en Cristo, ahora es el tiempo de producir los frutos buenos de la gracia de Dios para que podamos compartir en la salvación eterna que Él quiere darnos. Que Dios les bendiga. Ahora yo quisiera invitar al frente nuestro candidato Plino y su madrina o padrino al frente de mi silla por la bendición del escrutinio en este momento. Por favor, Plino de León, con su padrino, por favor. Padrino.
Plino, elegido de Dios, inclinen la cabeza y oren. Hermanos en Cristo, todos juntos aquí, oremos por Plino, este elegido, y su padrino Mauro, a los que la Iglesia llamó confiadamente, para que terminen con éxito su larga preparación y en las fiestas pascuales encuentren a Cristo en sus sacramentos. Favor de responder, escúchanos, Señor. Para que mediten en su corazón Plino las palabras divinas y las saboreen más profundamente cada día, roguemos al Señor, escúchanos, Señor. Para que al experimentar el admirable encuentro con Cristo, lleven también a sus amigos y a su prójimo esta feliz noticia de Cristo, roguemos al Señor, roguemos. Para que puedan acercarse al Evangelio de Cristo todos los que están vacíos porque carecen de la palabra de Dios, roguemos al Señor, Señor. Oh Dios Todopoderoso, que nos enviaste como Salvador a tu Hijo, concede que este catecúmeno que está sediento de agua viva como la samaritana en el Evangelio, se convierte al Señor como ella al oír la palabra del Señor y confiesen los pecados y debilidades que le son una carga. Protégelo de una vana confianza en sí mismo y defiéndolo del poder de Satanás. Líbralo del espíritu engañoso, para que, reconociendo el mal que ha hecho, alcance la pureza del corazón y avance en el camino de la salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor Jesús, que eres la fuente a la que acuden este sediento, y el maestro al que busca, ante ti, que eres el único santo de Dios, no se atreve a proclamarse sin pecado. Confiadamente te abre su corazón, confiesa sus faltas y descubren sus llagas ocultas. Líbralo, pues, bondadosamente de sus flaquezas, cura su enfermedad, apaga su sed y otórgale la paz. Por la virtud de tu nombre, que invocamos con fe, acompáñalo ahora y sáñalo. Domina al espíritu maligno, derrotalo cuando resucitaste. Por el Espíritu Santo, muestra el camino de salvación a todos tus elegidos, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Plinio, aunque usted todavía no puede participar plenamente en la Eucaristía del Señor hasta que la Pascua, quédese con nosotros como un signo de nuestra esperanza de que todos los hijos de Dios coman y beban con el Señor y trabajen con su Espíritu para renovar la faz de la tierra. Amén. Amado, gracias. Un aplauso por nuestro hermano. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo.
Porque el Señor es compasivo y misericordioso, lo invocamos en busca de una respuesta compasiva a las súplicas que le confiamos. Por la Iglesia, para que la paciencia que Dios tiene con nosotros sea justificada por los frutos a la larga produciremos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las personas a quienes se les han confiado funciones de liderazgo en el gobierno, los negocios o la ley, para que ejerzan su autoridad con compasión y misericordia, sobre todo hacia aquellos que muy probablemente no las recibirán de los demás, roguemos al Señor. Oramos, óyenos. Por una sociedad libre de todas formas de injusticia racial y para que todos trabajemos al unísono para erradicar la iniquidad racial entre nosotros, roguemos al Señor. Oramos, óyenos. Por aquellos sin hogar, los hambrientos y las personas y familias necesitadas alrededor de nuestra diócesis, para que sus necesidades puedan continuar siendo satisfechas a través de nuestro apoyo a la campaña anual católica, roguemos al Señor. Oramos, óyenos. Por todos los que serán iniciados en la Iglesia en esta Pascua, para que siempre encuentren en Cristo una fuente de alimento y bebida espiritual que los sustente a lo largo del resto de su vida, roguemos al Señor. Te rogamos. Por el eterno descanso de Gerardo Quiñones y Miguel Ángel Ventura, roguemos al Señor. Y para por la paz en el mundo y particularmente en la guerra en Ucrania, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y por la intención de la Santa Misa hoy día, por Gerardo Quiñones, oremos al Señor. Te rogamos. Dios de la misericordia sin límites, mira con compasión a tus hijas y hijos aquí y en el mundo entero. Y dígnate atender estas súplicas nuestras por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, por los siglos de los siglos. Se puede sentarnos ahora por el ofertorio de la Santa Misa. Hoy día tendremos una segunda colecta para las víctimas de la guerra en Ucrania. Gracias por su generosidad hoy día. La primera colecta por la parroquia, la segunda después de comunión por víctimas de la guerra en Ucrania. Necesitados, si en el pobre día.
caminarán del amor. Aunque hablará miles de lenguas, si no tengo amor, nada soy. Aunque realizará milagros, si no tengo amor, nada soy. Al atardecer de la vida, me examinarán el amor. Al atardecer de la vida, me examinarán el amor. Venid, benditos de mi Padre, tuve hambre y me disteis de comer. Estaba solo y me acompañasteis. Estaba triste y me alegrasteis. Estaba feliz y sonreísteis conmigo. Venid, benditos de mi Padre. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe tus manos este sacrificio, Señor, en su nombre, para nuestro bien, todo su santo día. Por estas ofrendas, Señor, concédenos benigno el perdón de nuestras ofensas y ayúdanos a perdonar a nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu, nos fortaleces y recompensas por Cristo, Señor nuestro. Por Él celebran tu majestad los ángeles, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades, te celebran unidos en la alegría los cielos, las virtudes celestiales y los bienaventurados serafines. Permítanos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Gloria.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias. Lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Mysterium Fidei. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo Roberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítalos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo, San José, los apóstoles, Santa Teresa de Ávila y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Daos una señal de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya basta. Desde la misma clamor.
alimentados en la tierra con el pan del cielo, prenda de eterna salvación. Te suplicamos, Señor, que lleves a su plenitud en nuestra vida la gracia recibida en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Unos anuncios por su información. Invitamos a todos los hispanos a participar de la misión de Cuaresma el 5, 6 y 7 de abril a las 7 de la tarde en la Catedral, aquí. La misión es un momento para reflexionar y rezar, preparándonos para la Pascua. Este año la misión será predicada por el Padre Baltasar Sánchez, párroco de la Iglesia María Puerta del Cielo en Queens, responsable diocesano del Apostolado Mexicano. Eso es 5, 6 y 7 de abril a las 7 de la tarde. En nombre de la empresa de sobres de la parroquia, nos disculpamos sinceramente por el retraso en la entrega de los sobres de nuestra parroquia. No dude en pasar por la oficina de la Rectoría de Santa Teresa para obtener sobres regulares. Tenga cuidado de escribir su nombre completo, dirección y cantidad en el sobre antes de dejarlo en la canasta de recolección. Por favor, tome una copia del boletín para ver nuestro horario de Semana Santa. El Ministerio Mexicano Diocesano les hace una cordial invitación a la misa en conmemoración del segundo aniversario luctuoso del Padre Jorge Ortiz Garay, domingo próximo, 27 de marzo, a las 5 de la tarde aquí en la Concatedral de San José. Finalmente, invitamos la familia que hoy se llevará a la estatua de la Virgencita por la semana, por favor. Por favor, venga al frente para transferir la estatua. Por favor, que lleve la estatua a la señora. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Inclinen. Inclinen la cabeza para recibir la bendición. Dirige, Señor, los corazones de tus fieles y da en tu bondad a tus siervos una gracia tan grande que, cumpliendo en plenitud tus mandamientos, nos haga permanecer en tu amor y en el de nuestro prójimo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y que Dios les bendiga, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Glorifiquen a Dios con sus vidas. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Oración de San Miguel. San Miguel, Arcángel, defiéndonos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén.